¿Qué tal, amigos de Universal Deportes al Día? Los saludo con mucho gusto desde el Universum, aquí en Ciudad Universitaria, donde este día se llevó a cabo la asamblea ordinaria de los Pumas con el patronato universitario, una asamblea que trató temas más financieros que deportivos. Así lo dijo Rodrigo Ares de Parga, quien habló sobre un bono que están preparando en el equipo auriazul para los malos momentos que pase el equipo. Escuchemos lo que dijo. Bueno, fue una asamblea donde se habló tanto de los estados financieros del año 2018, en donde tuvimos utilidades por 16 millones de pesos, donde se platicó todo el tema del patrimonio del club, de las inversiones que ha hecho el club en los últimos años, de un fondo que estamos tratando de generar o que vamos a generar este año, de aquí al 20 de mayo del próximo año, de entre 8 y 10 millones de dólares, que es muy importante que el club tenga ese fondo para momentos difíciles, de los problemas de flujo que ha tenido el club en los últimos 15 años y de ver hacia dónde vamos, hacia dónde va el club financieramente. Asimismo habló sobre lo que tienen en mente para la apertura 2020, sí, hasta la apertura 2020, cuando pretendan buscar jugadores de verdad, como lo dijo Rodrigo Ares de Parga, para estar entre las quinta o sexta nómina más alta del fútbol mexicano. Escuchemos sus palabras. El club va a tener a partir del año 2021 dinero para comprar jugadores de adeveras. Estamos bien, esperemos ser la quinta nómina, entre la quinta y sexta nómina, a partir de la temporada 2021 del fútbol mexicano. Hoy seguramente estamos entre la 10 y la 12, y con lo que se presentó el día de hoy y lo que hemos hecho comercialmente, a partir de la temporada 2021, pensamos estar entre la quinta y la sexta nómina más importante. Ahí tienen las palabras del presidente de los Pumas, compañeros. Sobre el partido del domingo, se limitó a decir que enfrentarán con mucha garra este partido para conseguir la victoria. Y de Nico Castillo aceptó que le dolió que se haya ido a la América, pero que era imposible luchar por traerlo por la falta de dinero. Yo regreso con ustedes, compañeros. Un fuerte abrazo. Hasta allá.